Comparezco ante esta Comisión de Hacienda a petición propia y a solicitud de todos los grupos parlamentarios con el objeto de explicarles el proyecto de presupuesto de la Consejería de la Presidencia para el año 2014. Y lo hago, como es habitual en esta comparecencia de presupuestos, acompañado por el equipo directivo de la Consejería, así como por la directora del Gabinete del Presidente, que, como saben, se integra a efectos orgánicos y presupuestarios en el departamento que dirijo. La prolongada crisis económica que viene afectando a España, vamos por un su sexto año, parece que estamos saliendo de la recesión, continúa marcando este proyecto de presupuestos. Cierto es que la situación actual es bastante mejor que la del ejercicio pasado a estas mismas alturas. Por fortuna ha pasado aquel tiempo en el que parecía inminente un rescate de la economía española. Hoy, por el contrario, son bastantes los indicadores e informes que permiten hablar de un cambio de tendencia en nuestra economía. Sin embargo, es obvio que no podemos hablar de verdadera recuperación hasta el momento en que se cree empleo neto, algo que las previsiones indican que todavía tardarán en llegar. En este contexto, tras seis años, como les decía, consecutivos de dificultad y todavía saliendo de esta segunda recesión, no cabe imaginar que el gasto público pudiera ser hoy expansivo. Para los gobiernos de todo signo político, las cuentas públicas están condicionadas por la evolución negativa de los ingresos vinculados a la actividad económica y también por la necesidad ineludible de cumplir. El renovado artículo 135 de la Constitución referido a los límites de déficit y de deuda marcados. Unos límites que, pese a su reciente flexibilización, continúan determinando una senda muy exigente, con un tope, como saben sus señorías, del 1%, menos 1% del PIB para el 2014 en el caso del déficit y del 16,4% del PIB en el caso de la deuda pública. Una deuda que deberá debería ser un recurso extraordinario, pero que, por desgracia, en estos años de crisis se ha convertido casi en un recurso común. Ello debido a la absoluta insuficiencia del vigente y fallido sistema de financiación autonómica que ni siquiera cubre hoy el gasto de nuestras tres consejerías más sociales. Así pues, señorías, el presupuesto para 2014 expresa otra vez el firme compromiso de Castilla y León con ese gran esfuerzo de consolidación fiscal y de estabilidad financiera que viene protagonizando a España. Un esfuerzo imprescindible para entrar en una nueva etapa de crecimiento económico y de creación de empleo y que siempre hemos tratado de explicar que no es un capricho político, que ni siquiera es una opción, sino una necesidad y una condición hoy por hoy ineludible. En un escenario de recursos limitados como este, y ojo, siempre es fundamental tener claras las prioridades políticas, pero ahora más... Y el proyecto de presupuesto 2014 de la Junta de Castilla y León entiende que las tiene bien marcadas, tal y como ya expuso, expresó el presidente Herrera en suficiente comparecencia para eh, enseñar, eh, informar sobre el presupuesto. Se trata en concreto de tres las prioridades fundamentales que nos hemos marcado y que son congruentes con la trayectoria que venimos mostrando desde el Gobierno de Castilla y León desde hace años. Nuestra primera prioridad es atender, como bien saben, las necesidades básicas de las personas a través de los servicios públicos fundamentales, la sanidad, la educación y los servicios sociales que constituyen nuestras principales competencias. Al sostenimiento de dichos servicios se dirige el 80% del gasto no financiero de las consejerías, porcentaje que se eleva al 90%, 94% en el caso de los recursos no financieros autónomos propios. La segunda gran prioridad, marcada también por el presidente, es contribuir a la reactivación económica y a la creación de empleo. Para ello, el Gobierno de Castilla y León no va a crear nuevas figuras impositivas ni va a aumentar los tipos de las ya existentes. Por el contrario, vamos a poner en marcha cinco nuevos beneficios fiscales, como les informaba ayer la consejera de Hacienda específicamente diseñados para contribuir a activar la economía. Además, este proyecto redobla la apuesta por las políticas activas de empleo, incrementando en un 50% sobre el presupuesto inicial de 2013 los recursos propios que la Junta destina a este fin. Como saben, la mayoría de las comunidades autónomas para las políticas activas de empleo no, recursan, no destinan ningún tipo de recurso autónomo. Y la tercera gran prioridad, marcada por el presidente Herrera, señorías, entra de lleno en las competencias de la Consejería de la Presidencia, que es nuestra apuesta por el territorio y por el municipalismo como elemento esencial, una apuesta que ha caracterizado la actividad de la Junta desde hace muchos años y en la cual estamos poniendo un énfasis aún más especial desde octubre de 2011. Ese fue, si lo recuerdan, el momento en el que empezamos a impulsar un nuevo modelo de ordenación del territorio para nuestra comunidad. Una apuesta en la que muchos de los aquí presentes no hemos escatimado ni tiempo ni esfuerzo de cara a construir un sólido y necesario consenso político y social. Un auténtico pacto de comunidad que se ha materializado en la aprobación de la Ley 7-2013 de ordenación, servicios y gobierno del territorio de Castilla y León. Una norma centrada en los ciudadanos, garantizadora de los servicios públicos y radicalmente defensora de nuestro mundo, de nuestra realidad municipal. Pues bien, esta tercera prioridad de los presupuestos de la Junta se recoge y aprecia en el proyecto de presupuestos de la Consejería de la Presidencia que hoy vengo a presentarles. Pues es precisamente dicha prioridad la que hace que tales presupuestos se eleven a más de 93.200.000 euros, lo que supone un incremento del 4.51% en relación con las cuentas del pasado año o del ejercicio en curso. Esto supone un crecimiento en términos absolutos de 4 millones de euros, concretamente 4.024.302 euros. Y si tenemos en cuenta que el crecimiento de los fondos destinados a ordenación del territorio y administración local es algo superior a esta cuantía, 220.000 euros más, Se puede deducir claramente que no solo la Junta en su conjunto ha hecho un esfuerzo para atender a esta prioridad, sino que también lo ha hecho la propia Consejería de la Presidencia, detrayendo fondos de otras partidas para aportarlos a la ordenación del territorio y la Administración local. El 100% de los recursos de la Consejería lo vamos a dirigir a hacer que en estos tiempos difíciles la vida de los ciudadanos sea más fácil. Tenemos la obligación de gestionar los fondos que la sociedad pone a nuestra disposición de, manera, de la manera más eficiente posible. Y tenemos la responsabilidad de cumplir los compromisos que nos fijamos al inicio de la presente legislatura y que fueron los que los ciudadanos votaron mayoritariamente. Eso es lo que vamos a hacer, continuar trabajando a favor de las personas, de las familias, de los inmigrantes, demostrar una apuesta por el, municipal, por el municipalismo firme y sólida y un apoyo rotundo al medio rural, eso sí, lógicamente dentro del marco competencial de la Consejería de la Presidencia. Pero antes de entrar a analizar los presupuestos por áreas de actuación, me van a permitir que haga, un breve, que haga una breve referencia a la evolución de los diferentes capítulos presupuestarios, centrándome más en, el, en los capítulos 1 y 2 de gastos corrientes puesto que a los restantes capítulos, el 4, 6 y 7, me referiré cuando examine el proyecto de presupuestos siguiendo los compromisos de legislatura. La evolución de los gastos corrientes nos indica, de nuevo, que nos encontramos ante un proyecto austero y eficiente. Austero porque los gastos del capítulo 2 se reducen por sexto año consecutivo. Y eficiente porque, a pesar de esa reducción, no dejamos de impulsar ninguna de las políticas. Que se gestionan, que se impulsan desde la Consejería de la Presidencia. Continuamos así con las líneas de trabajo que marcamos en la comparecencia de legislatura y ponemos en marcha nuevas actuaciones. Señorías, en la Consejería de la Presidencia el capítulo 2 se viene reduciendo desde el año 2008. Así, entre 2008 y 2011, esta partida se minoró en un 40%, con un ahorro de más de 2 millones y medio de euros. Y en esta legislatura. En la que, como sabemos, hemos asumido, o como saben su señoría, hemos asumido nuevas competencias, hemos continuado ajustando el gasto corriente en un 6,8 entre 2012 y el proyecto de presupuesto que hoy les presento. Pues bien, estas reducciones ni han impedido en el pasado, ni van a impedir este año, que continuemos gestionando diversas materias, unas materias que se financian con cargo exclusivamente al capítulo 1 gasto de personal y al capítulo 2, gasto corriente. Y, por supuesto, se benefician de la profesionalidad y el trabajo de los empleados públicos de la Consejería. Me estoy refiriendo a las relaciones con las Cortes, a la gestión de las competencias administrativas en relación con las aso asociaciones y colegios profesionales, también a las funciones de protectorado de todas las fundaciones de la comunidad, a la presidencia de la Comisión de Secretarios al asesoramiento jurídico para la Administración de la Comunidad y a la presencia en la Unión Europea y la acción exterior. Ejemplo también de materias que se impulsan gracias a estos dos capítulos de gasto corriente es la gestión del bocil. Como saben, desde hace tres años, desde 2010, se edita en formato electrónico y es de acceso universal y gratuito para todos los ciudadanos y accesible para personas con discapacidad. En 2014 vamos a dar un paso más en su proceso de modernización con dos nuevas medidas. Por una parte, los anunciantes que soliciten publicaciones en Embocil podrán hacerlo electrónicamente. Por otra parte, las 17.000 solicitudes de publicaciones anuales de los órganos de la Junta se remitirán en formato electrónico. Ambas medidas, sin duda, van a permitir una importante reducción tanto en papel como en tiempo de tramitación. Y también con cargo a los capítulos de gasto corriente es de donde se impulsan otras actuaciones como la cooperación horizontal con las comunidades autónomas, el programa de las comunidades en el siglo XXI, también de, denominado por algunos Banco de Pensadores, que como saben este año ha celebrado dos sesiones sobre el futuro de los servicios públicos en la primavera de, de este mismo año, el impulso a la macroregión con las dificultades que tenemos por la situación portuguesa, para que se hagan una idea. Hasta eh, agosto de este año no había nombrado el Gobierno de Portugal al presidente de la región norte y, como saben, en cuyo marco se ha celebrado el pasado 25 de septiembre una reunión en Salamanca con los rectores de las regiones que la integran. También en la implantación de la marca Territorio, cuyo órgano de participación y evaluación celebró su reunión ordinaria anual, como todos los años, el pasado 20 de noviembre, o la coordinación de los trabajos para abordar la reforma de la Administración de la Comunidad, anunciada por el presidente Herrera en el debate de política general de este año, y que deberán estos trabajos concluirse antes de terminar el año, para, paralelamente a la Cora, profundizar en las reformas que permitan una mayor agilidad de la Administración, una reducción del gasto y una mayor eficacia. Y que, como saben sus señorías, el presidente Herrera se comprometió a que antes de finalizar el año lo trajésemos al Pleno de las Cortes a través de una comunicación del Gobierno. La austeridad y la eficiencia se reflejan también en los créditos destinados al Gabinete del Presidente, que desde 2008 hasta este presupuesto se han reducido en un 37%, esfuerzo que sin duda repercute en otras políticas que la Junta ha marcado como prioritarias. Si los gastos corrientes disminuyen en este proyecto de presupuestos, la evolución de los capítulos destinados a transferencias corrientes, inversiones de capital y transferencias de capital es la contraria. Los gastos corrientes disminuyen y estos, los capítulos 4, 6 y 7 se incrementan. Se incrementan en relación a 2013. Así, el capítulo 4 crece un 2,9%. El capítulo 6, un 1,98%. Y el capítulo 7, un 6,8%. Concretamente, el capítulo 7 crece más de 4 millones de euros. Con cargo al capítulo 4 de, algunas, de algunos de los subprogramas, saben sus señorías que convocamos becas. Pues bien, en el proyecto de presupuestos se mantienen los créditos para las becas de formación de jóvenes en asuntos europeos las becas de comunicación para jóvenes profesionales de periodismo y se crea por primera vez una beca de cooperación al desarrollo. En total, mantendremos durante el próximo año 15 becas. Paso a continuación a examinar el proyecto de presupuestos de la Consejería, siguiendo los compromisos adquiridos por y para la legislatura. Sin duda, el impulso del nuevo modelo de ordenación del territorio es el principal compromiso de legislatura para esta Consejería y este año, como ya he apuntado, los presupuestos reflejan con claridad que es también una de las prioridades del Gobierno de la Comunidad Autónoma. Poco tengo que decir que ustedes no sepan, que ustedes no conozcan, sobre el camino que juntos estamos transitando en esta materia. Desde octubre de 2011, en que se constituyó la Mesa de Ordenación del Territorio, el diálogo, la transparencia y la participación han sido las protagonistas de este proceso. Diálogo, en primer lugar, con los grupos parlamentarios. Un diálogo que ha sido constante y que hasta la fecha nos ha permitido lograr dos importantes acuerdos. El acuerdo de 10 de octubre con el Partido Socialista y el Partido Popular y la resolución no conjunta, pero se podía considerar conjunta, porque el reglamento no permite que sea conjunta, pero las dos resoluciones que presentaron el el Grupo Parlamentario Popular y el Grupo Parlamentario Socialista en el último debate de política general y que ha permitido consensuar la ley de ordenación, gobiernos gobierno y servicios en el territorio. De nuevo, no puedo más que agradecer el trabajo tanto del Grupo Popular como del Grupo Socialista en esta materia. La asistencia de diálogo político se ha conciliado con el diálogo con la sociedad en la mesa de ordenación en la que estaban presentes los agentes económicos y sociales, las organizaciones profesionales agrarias y la Federación Regional de Municipios y Provincias. El diálogo no hubiera sido posible sin transparencia. A lo largo de todo el proceso hemos querido mantener informada a toda la sociedad y fundamentalmente a los responsables municipales. Mantuvimos, como saben sus señorías, reuniones con los 2.248 municipios de la comunidad con las nueve diputaciones provinciales y con todos los grupos de acción local para explicarles el modelo. en estas reuniones además pedíamos su participación a todos ellos y también a los ciudadanos y otras organizaciones que han tenido la posibilidad de conocer el texto antes de aprobarse y de formular sugerencias para enriquecer el mismo desde el espacio de participación del gobierno abierto. sugerencias todas que han sido contestadas puntualmente y en cada uno de los casos que hicieron aportaciones al proyecto, al anteproyecto de, de, de ley de ordenación, gobierno y servicios en el territorio. Para que se hagan una idea, el anteproyecto fue visitado en 1.797 ocasiones y el texto se ha descargado en más de 800 ocasiones, en más de 800 veces. Y en esa labor, como saben, Ahora, más didáctica, seguimos trabajando en todo nuestro medio rural. Señorías, como saben, en el año 2011 fue el último año de vigencia del Pacto Local. Por tanto, este será el tercer presupuesto en que la cooperación económica con las corporaciones locales, tanto la que se realiza desde esta Consejería como la que se impulsa desde otros departamentos de la Junta, no se desarrolla en la aplicación de aquel acuerdo. Esta circunstancia es la, es la que nos ha aconsejado a modificar la denominación de algunos de los subconceptos del presupuesto de la Consejería de la Presidencia. Pasando ya a los números del presupuesto, la ordenación del territorio se incluye en el subprograma de cooperación económica local que tiene presupuestado este año un total de 65.700.000 euros para los capítulos 4, 6 y 7. Esta cuantía supone un incremento del 6,9 en relación al... Año actual, al año 2013. Estamos, por tanto, ante un incremento de 2,4 puntos porcentuales por encima del incremento medio del presupuesto de la Consejería, que, como les he dicho, es del 4,5. Señoría, los fondos destinados a este fin, a la ordenación del territorio, sin tener en cuenta los gastos de funcionamiento, los que les comentaba al principio. Los gastos de capítulo 1 y capítulo 2 representan el 88,5% del total del presupuesto de la Consejería de la Presidencia. Es decir, el mayor volumen, el 88,5% del presupuesto de la Consejería, se va a destinar a impulsar el nuevo modelo de ordenación territorial. En los 65,7 millones de euros destinados a cooperación económica local, íntegros... Excluyendo los gastos corrientes, la cuantía más importante, de nuevo, es la destinada a ordenación del territorio. Está presupuestada en tres partidas y supera los 62.600.000 euros. El 95,3% de los fondos destinados a cooperación económica local, antes era el 88,5% del presupuesto de la consejería, pero si, te, si nos centramos en la cooperación económica local, el 95%, de todos los fondos de cooperación económica local se van a destinar a ordenación del territorio. De las cuantías destinadas a ordenación del territorio, la más elevada asciende a algo, al 59 millones, algo más de 59.600.000 euros y con cargo a ella se cumplirá lo previsto en el pacto de octubre del año pasado, de 2012, que prevé, pacto con el Partido Socialista y el Partido Popular, que prevé un incremento del 10% para 2014 en la, cuantía, en la cuantía de las ayudas destinadas a los municipios. En 2013, estas ayudas, lo conocen sus señorías, ascendieron a algo más de 38 millones de euros, por lo que para 2014 la cuantía total de ayudas destinadas a los municipios ascenderá a 41.873.000 euros. Se cumple perfectamente el acuerdo de incrementar un 10% esa cuantía. El resto de la partida, algo más de 17.800.000 euros, se destinará a fomentar las asociaciones voluntarias de municipio y otras iniciativas dirigidas siempre a mejorar la calidad de vida de los habitantes de la comunidad a través de las entidades locales de nuestro territorio, siempre impulsando el nuevo modelo de ordenación territorial. Al servicio de asistencia a municipios, que forman parte también de la cuantía global de ordenación de territorio, se destina algo más de 2.900.000 euros, recogidos, como saben, como han visto sus señorías y como es habitual, en el capítulo 4 del proyecto de presupuestos. Y además hay otros 78.000 euros para las encuestas de infraestructuras que se presupuestan así con la misma cuantía, con la misma cantidad que en 2013. Además de lo previsto para la donación del territorio, el proyecto de presupuesto incluye las partidas tradicionales. Dirigidas al Consejo Comarcal del Bierzo por un importe de algo más de 1.800.000 euros, destinadas fundamentalmente a gastos de funcionamiento y una pequeña cuantía a gastos de inversiones. Se propuesta también, en estas mismas partidas, algo más de 557.000 euros para la Federación Regional de Municipios y Provincias y 631.000 euros para proyectos de cohesión territorial. Señorías, con estos créditos. Y fundamentalmente con el trabajo y el compromiso de todos debemos abordar en 2014 grandes retos en esta materia, que no olvidemos, queremos que contribuya a hacer comunidad, a mejorar los servicios de los ciudadanos y sobre todo de los ciudadanos que viven en el medio rural. Y sin duda el reto fundamental es ser capaces de llegar a un acuerdo en la elaboración del mapa de unidades básicas de ordenación y servicios en el territorio que a principios del año 2014 deberemos haber llegado a un gran acuerdo, porque, como saben sus señorías, requiere dos tercios de, eh, el apoyo de dos tercios del Parlamento Autonómico. Es decir, debemos de trabajar sin prisa, pero sin miedo y sin dejadez. Señorías, el presupuesto de la Consejería va a hacer posible también seguir impulsando y coordinando la agenda para la población que es la competencia de la Consejería, la coordinación de la Agenda para la Población, que tal y como se acordó por el propio Consejo para la Población, se revisará y actualizará antes de finalizar el presente año. Asimismo, y como ya conocerán por algunas informaciones que han salido en los medios de comunicación, desde este verano estamos trabajando conjuntamente con el Gobierno del Principado de Asturias para intercambiar experiencias y acordar estrategias en materia de población. Y el próximo lunes 28, es decir, el próximo lunes, ampliaremos este trabajo a otras dos comunidades autónomas limítrofes que también están interesadas en este tema, Galicia y Aragón. El próximo lunes tendremos una cumbre interautonómica en Asturias, en Oviedo, entre las cuatro comunidades, que son las cuatro que formamos parte de la Red Europea de Regiones con desafíos demográficos. Entendemos las cuatro que, su, que, el, que la crisis demográfica es un problema de Estado y que también es un problema que afecta a toda la Unión Europea. Señorías, la crisis económica afecta a toda la población, pero tiene una especial incidencia en la población inmigrante, que en la mayoría de los casos no cuenta con redes familiares de apoyo. Por ello, las actuaciones en apoyo de estos colectivos son, sin duda, más necesarias que nunca. El proyecto de presupuesto consigna 370.000 euros para estas políticas, todos ellos de carácter autónomo. Las políticas dirigidas a apoyar a la población inmigrante se sustentan, lógicamente, en la, reciente, en la recién aprobada ley, el pasado 28 de mayo, de integración de los inmigrantes en la sociedad de Castilla de y León. De acuerdo con lo contemplado en ella, en 2014 tendremos que poner en marcha el tercer Plan Estratégico de Inmigración 2014-2017, donde se deberán concretar los objetivos y las líneas de actuación para los próximos cuatro años. Sin duda, una de las actuaciones más relevantes, y que así aparece en la ley, es el apoyo a los proyectos de integración desarrollados por entidades locales y asociaciones sin ánimo de lucro con el objetivo de financiar proyectos de carácter integral que puedan considerarse centros de referencia para estos colectivos en cada una de las nueve provincias de nuestra comunidad. Ese es el reto. Y seguiremos desarrollando actuaciones propias destinadas a favorecer la integración, facilitando la información, el asesoramiento o la formación de las personas inmigrantes. Para ello, estamos implantando un servicio de traducción telefónica en los puntos de atención al ciudadano, tanto de nuestras delegaciones territoriales como de otros puntos de información habitual. Y pondremos en marcha un portal de inmigrantes que permita facilitar toda la información de interés tanto para los inmigrantes como para las asociaciones que trabajan con estos colectivos. Junto con el apoyo a la inmigración, desde la Consejería de la Presidencia se impulsan también las políticas de apoyo a los ciudadanos de Castilla y León en el exterior que tras la aprobación hace solo dos días de la Ley de Ciudadanía Castellano y Leonesa en el exterior, se dota de un marco jurídico en cumplimiento de un mandato estatutario previsto en el artículo 9 de nuestra norma eh, autonómica. Aprobada la ley, se elaborará el segundo plan integral. 2014-2017, tal y como se recoge en la propia ley que aprobamos hace dos días, y que tendrá en cuenta las nuevas realidades y necesidades de los castellanos y leoneses en el exterior y también de los castellanos y leoneses retornados. Al apoyo de los ciudadanos en el exterior, el proyecto de presupuestos destina 525.000 euros, casi un 2% más que el presente año. Con estos fondos continuaremos apoyando a las comunidades, Castellanas y leonesas en el exterior. Además de estas actuaciones, el incremento de las partidas destinadas a inmigrantes va a permitir poner en marcha de forma piloto, de forma experimental, una nueva línea de ayuda dirigida a emigrantes, castellanos y leoneses residentes en el exterior que retornen o deseen retornar a la comunidad y para ello necesita el apoyo. Esta actuación se sumará a otras que ya venimos impulsando para apoyar. A los emigrantes retornados, como es la oficina de retorno y las ayudas que se concede a las asociaciones de emigrantes retornados para atender a los castellanos y leoneses que regresan a nuestra tierra. Y junto a estas medidas dirigidas a los emigrantes que quieren retornar, se incidirá en las políticas de apoyo a los castellanos y leoneses residentes en el exterior que estén en condiciones sociales y económicas que requieran de algún tipo de ayuda. Como sabes, Venimos apoyando y lo seguiremos haciendo proyectos de atención sociosanitaria y educativa en el exterior a través de convenios con entidades e instituciones de los países de residencia. Y daremos continuidad a la línea de ayudas convocadas por primera vez en este, este año, en 2013, dirigidas a paliar situaciones de precariedad y especial necesidad de castellano y leoneses residentes en el extranjero, que, como saben, este año ha contado con 120.000 euros. A la cooperación al desarrollo, el proyecto de presupuesto destina 3,8 millones de euros, la misma cuantía que en 2013. Con cargo a los fondos de cooperación al desarrollo, vamos a seguir contribuyendo a luchar contra la pobreza y la, y la promoción de los derechos humanos en los países empobrecidos. Lo haremos, en primer lugar, a través de la línea de subvenciones tradicionales que apostará por la concentración geográfica y sectorial de las intervenciones para incrementar el impacto en términos de desarrollo de los individuos y los pueblos, siguiendo lo establecido en el segundo Plan Director de Cooperación para el Desarrollo de Castilla y León 2013-2016 y siguiendo lo acordado en un convenio que recientemente hemos firmado con el Gobierno de la Nación y con otras cinco comunidades autónomas. También en esta línea se seguirán impulsando las ayudas económicas no reembolsables dirigidas a apoyar proyectos y microacciones en el exterior. Y continuaremos destinando recursos para la acción humanitaria a través de ayudas de emergencia y atención a las situaciones de crisis cronificadas. Todo lo cual nos ha permitido el pasado año llegar a una población beneficiaria de 850.000 personas de los países más empobrecidos. Seguiremos impulsando la educación para el desarrollo a través de varias medidas. Convocaremos un premio a proyectos de innovación en educación para el desarrollo dirigido a centros educativos en colaboración con la Consejería de Educación. Y continuaremos con el programa Jóvenes Solidarios y el de Voluntariado en Cooperación al Desarrollo de los Empleados Públicos de la Administración de la Comunidad de Castilla y León, puesto en marcha, como conocen sus señorías, en 2013, y que permiten acercar a la realidad cotidiana de comunidades vulnerables. En diversos países, a estas dos convocatorias destinaremos un total de 70.000 euros para los dos programas, lo que supone un incremento del 16%. Señorías, otra área de trabajo de la Consejería para el próximo año, 2014, seguirá siendo el impulso del modelo de gobierno abierto de la Junta de Castilla y León. Un modelo fundado sobre los principios de la transparencia, la participación y la colaboración. Y que en poco más de un año y medio, desde su puesta en marcha, le recuerdo que fue en marzo de 2012, se ha convertido en un referente en España. Es verdad que el proyecto eh, referente al proyecto Irequia del País Vasco, pero con el cambio de gobierno del País Vasco ha quedado un poco aparcado el proyecto vasco. Así, que seamos un, un referente en España, así lo ha reconocido el Congreso Nacional de Interoperabilidad y Seguridad al premiarlos como proyecto referente en participación y gobierno abierto en las administraciones públicas, en su edición de este año, de 2013. Hemos sido recientemente invitados y hemos participado en Bogotá para presentar en un Congreso Internacional el proyecto nuestro, el proyecto de gobierno abierto del Gobierno de Castilla y León. Y en noviembre, el próximo mes, participaremos en Valencia. Nos han invitado a tener tres intervenciones en el primer Congreso Internacional de Gobierno Abierto. En 2014 continuaremos mejorando el modelo, continuaremos dando vida al espacio de participación de la Junta de Castilla y León que permite que cualquier ciudadano pueda dar su opinión y aportar sugerencias con relación a los principales proyectos impulsados por la Administración de la Comunidad. Desde su puesta en marcha, en marzo de 2012, se ha sometido a participación en dicho espacio más de 60 anteproyectos y proyectos de ley, decreto, planes y programas, habiendo recibido más de 20.200 visitas por parte de más de 18.000 visitantes exclusivos. Los documentos a discusión se han descargado en más de 9.000 ocasiones. El portal de datos abiertos de Castilla y León, por otro lado, recoge conjuntos de datos previamente transformados en formato abierto, para que puedan ser utilizados, como saben, por ciudadanos y sobre todo por empresas. Dicho portal, que se inició con 80 conjuntos de datos, pone hoy a disposición de ciudadanos y empresas más de 120 conjuntos de datos en materias tan variadas como la cartografía, la ordenación del territorio, licitaciones, información sobre el polen, etcétera, etcétera. Y ha recibido casi 46.000 visitas de más de 23.700 visitantes exclusivos. Solo el portal de datos abierto. Fomentar la utilización de estos conjuntos de datos es el objetivo del concurso de datos abiertos, convocado, como saben, por primera vez en este año 2013 y que continuaremos, lógicamente, el próximo año. Seguiremos, asimismo, impulsando la participación de la Junta en las redes sociales de mayor utilización, Facebook, Twitter y YouTube, asociada a iniciativas como Pregunta al Gobierno, que permite a cualquier persona formular preguntas a los responsables públicos. Próximamente los ciudadanos podrán preguntar a la Junta por estos presupuestos en el marco de esta iniciativa. Actuaciones de esta naturaleza contribuyen a que el principio de transparencia sea cada vez más una realidad efectiva en Castillo. Recordemos, recordemos que el Gobierno de la Comunidad ha obtenido un sobresaliente nueve puntos en el último informe de la Organización Transparencia Internacional. Bastante por encima de la media de las comunidades autónomas, dos puntos por encima de la media de las comunidades autónomas. Y en tres de los seis áreas que evaluaba a la comunidad de Castilla y León, al portal de gobierno abierto, la puntuó con la puntuación máxima, un 10. A lo largo de este año hemos continuado trabajando en mejorar la transparencia del Gobierno. Para ello se ha puesto en marcha JCIL Internet Televisión, que además de noticias de actualidad emite actos y eventos en directo de interés, entendemos, para los ciudadanos de la comunidad. Con sus contenidos hemos facilitado el conocimiento del funcionamiento del servicio o de servicios de máximo interés para los ciudadanos. Hemos facilitado el conocimiento del 012, del 112, del servicio contra hiciendos, de programas de acogimiento familiar, etcétera, etcétera. Señorías, el Gobierno Abierto dará un salto cualitativo cuando entre en vigor la futura Ley de Transparencia y Gobierno Abierto de Castilla y León, cuyo anteproyecto nos hemos comprometido a remitir a estas Cortes en el último trimestre de este año, siempre que para esa fecha haya sido aprobada la ley estatal, que como saben, en, a lo largo de su texto articulado, en gran número de artículos es, va a ser normativa básica. Tal y como ya conocen los portavoces de los tres grupos de esta Cámara y de esta Comisión, parece sensato, parece lógico que acompasemos a, a, a la ley autonómica a la ley estatal. Por último... Me gustaría señalar que este modelo de gobierno abierto lo estamos impulsando con el personal que ya venía trabajando en la página web de la Junta. Página que estimamos tendrá en torno a 8.100.000 visitas en 2014. Hasta 30 de septiembre de 2013 ha tenido 6.500.000 visitas. Pues bien. Con un presupuesto que ha pasado de 650.000 euros en el año 2011 a 550.000 euros, es decir, 100.000 euros menos en el ejercicio en curso, y que vamos a mantener esos 550.000 euros para el próximo año, ya se aparece en el proyecto de presupuesto, ese personal ha conseguido aunar el control de la página web y la puesta en marcha de un modelo que, como decimos, es hoy referencia en España. Se demuestra así que ser más transparente y ofrecer más participación no tiene por qué costar más dinero, con la sola condición de que sepamos ser más eficientes. Señorías, finalizo. Tenemos ante nosotros importantes retos para el próximo año y tenemos la responsabilidad de gestionar el presupuesto que nos confían los ciudadanos y lo tenemos que hacer con rigor y con eficiencia. En los dos años que ya han transcurrido de la legislatura, Hemos ido avanzando en los compromisos que anunciamos en mi comparecencia de legislatura. Para que se hagan una idea, hasta la fecha hemos remitido a estas Cortes hasta seis proyectos de ley y han sido ya aprobados seis leyes remitidas desde la Consejería de la Presidencia. Ninguna ha tenido la oposición del Partido Socialista y cuatro de las seis han tenido el apoyo del Partido Socialista seguiremos trabajando para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos de castellón, lógicamente dentro de nuestro marco competencial, utilizando para ello los importantes recursos contenidos en el proyecto de presupuesto para 2014 que les acabo de presentar, señorías. muchas gracias.